Hola, bueno, Vamos a vamos. continuar. Hola, Hola, hola. hola. Vamos a continuar con la charla de esta mañana. Tenemos a Lorena Armas Sanabria. Sí. Yo siempre, perdón, mi dislexia. Bueno, Lorena Armas de la Universidad Autónoma de Morelos, del Estado de Morelos. Ajá. Perdón, del Estado de Morelos, y nos va a platicar sobre presentaciones de Artin. Una cosa así. Okay, a ver, este mensajito me apareció. No, ¿cómo se lo quito? Ahí, picándole. Ok. Bueno, pues comienzo agradeciendo a Bruno y a los demás organizadores por haberme invitado. Yo recién me reincorporé a la vida académica y estoy muy contenta de estar aquí. Les voy a hablar acerca de las presentaciones de Artin. El plan de la práctica es darles una breve introducción, algunas definiciones básicas, decir lo que son los libros abiertos y finalmente les voy a definir, les voy a dar a qué le llamamos presentaciones de arte. Escúchale. Bueno, aquí está mi Dartin. ¿Lo conocían? Bueno, aquí han trabajado mucho sobre los grupos de arte y todo, pero ahí se los presento, esa es la foto. Nació en 1898 en Viena. Murió el 20 de diciembre de 1962 en Hamburgo. Murió muy joven. En las instituciones donde estuvo fue la Universidad de Leipzig, que fue su alma mater, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Notre Dame, en Indiana University, y la Universidad de Princeton. Sus asesores, Gustav Herbloth, Otto Ludwig Holder, y tuvo alrededor de 30 estudiantes de doctorado, entre ellos Sergio la Serge Lang, John Tate, Max Sorg. Supongo que sí. Es considerado junto con Emmett Noether el fundador del álgebra abstracta. Era un hombre muy, muy, su trabajo era muy variado, incursionó en varias áreas de la matemática, entre ellas el álgebra abstracta, la topología, teoría de números, amaba la música. Y recibió un premio en 1932 junto con Emmett Noether. Bueno, este es el teorema que revisa Picot, que nos dice que a las relaciones del grupo fundamental de un enlace arbitrario siempre se les puede dar la siguiente forma: TI minúscula igual a TI mayúscula, donde los TI mayúsculas son productos de QI a la menos 1, TRI, QI. Van a ser conjugados de TRI. ¿Sí? Y que cumplen además la ecuación que el producto de las TI mayúsculas es igual al producto de los generadores TI minúsculas. E inversamente, cada grupo con esas relaciones es el grupo fundamental de un enlace si cumple las condiciones anteriores. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hablar un poco de Fox, porque bueno, él trabajaba en Princeton, Artin llegó a Princeton y tienen un trabajo juntos. Entre los estudiantes de Fox está Fico. Ay, ¿qué pasó? Se me está pasando muy rápido. Ah, ok. Ralph Fox, ay, sí, el sonido. Tuvo como estudiantes a John Milnor, Tico González Acuña, Guillermo Torres, que fue otro profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, John Stalling, Wilbur Witten y Richard Cromwell. Aquí está una foto de Ficol, para los que no lo conocen. Es
un pilar muy importante aquí en México, de la topología y en general de muchas áreas, trabaja en muchas áreas. Y el trabajo que les voy a presentar es de él. Bueno, comienzo con algunas definiciones básicas. Vamos a decir que una tres variedad es un espacio métrico separable, tal que cada punto tiene una vecindad abierta o homomorfa a R3 o a R3+. La frontera de una tres variedad denotada por delta M va a ser el conjunto de puntos de M que tienen vecindades homeomorfas a R3+, pero no tienen una vecindad homeomorfa a R3. Y la frontera de una tres variedad es vacía o una dos variedad, y la frontera de la frontera es el vacío. Finalmente, vamos a decir que una tres variedad es cerrada si es compacta y no tiene frontera. Por ejemplo, S3 la podemos ver como la unión de dos tres bolas pegadas por la frontera, que son dos esferitas. Ese sería S3, ejemplo de tres variedad. Tendríamos un cubo con asas de género 3, estoy pensando en lo sólido. La figura de arriba se puede ir modificar, hacer deformaciones, a verla como la bola con las orejitas. Ahora, si consideramos un nudo, ¿qué es hacer cirugía en ese nudo? Ese concepto es básico en la teoría de tres variedades. Vamos a tomar una vecindad regular del nudo y un número P entre Q que pertenece a los racionales o es el infinito, donde P y Q son números primos relativos. Y vamos a tomar una curva alfa sobre la frontera de esa vecindad, que es un torito, ¿sí? Y esa curva la vamos a poder escribir como PM, donde M es un meridiano, más QL, donde L representa las longitudes. Y entonces, hacer cirugía en K va a ser tomar el exterior de K. ¿Qué es el exterior de K? Va a ser la tres esfera menos el interior de la vecindad regular. Y vamos a pegar a ese exterior un toro sólido, de tal forma que el meridiano del toro T va a pegarse a la curva alfa. Y esta es una forma de obtener nuevas tres variedades. Un teorema muy importante nos dice que todas tres variedades, orientable, cerrada y conexa, se puede obtener por cirugía de Dehn sobre un enlace NC3. Y además nos dice que no solamente sobre un enlace NC3, sino ese enlace es una trenza pura. Cerrada, claro. La idea de la demostración del teorema fundamental es descomponer S3 sobre S3 como un diagrama de Jäger, donde H1 y H2 son cubos con asas del mismo género y G es un homeomorfismo de pegado entre las fronteras de esos cubos con asas. Igualmente M3 la podemos descomponer, todas tres variedades la podemos descomponer de esa forma, donde vamos a pegar también las fronteras de los cubos con asas a lo largo de G'. Y vamos a tomarnos como H1 y H1' están considerados del mismo género, vamos a tener un homeomorfismo que manda la frontera de, no, perdón, que manda el cubo con asas H1 al cubo con asas H1'. Hacemos la composición con los G'. Y extendemos este a H2, a cubo con asas H2, donde le hemos quitado una colección de toros sólidos. Entonces el H de anterior se extiende a todo S3, menos la colección de toros sólidos BI, hacia M3, menos la colección de toros BI'. ¿Sí? De tal forma que
H va a mandar la frontera de BI a la frontera de BI prima, y la preimagen de un meridiano en BI prima es un meridiano más o menos una longitud de BI. De ahí sale que se obtiene por cirugía en una trenza pura, cerrada. Bueno, pues voy a comenzar ahora platicándoles acerca de las notas de Iowa, de FICO, que las realizó en 1975, y es donde él define la presentación de Artin, en unas notas jamás publicadas, pero están en la web y ustedes pueden bajarlas. Bueno, entonces comenzamos definiendo lo que es un libro abierto y nos vamos a restringir solamente al caso de tres variedades. Se probó que para dimensiones mayores también se pueden descomponer las variedades como libro abierto, pero eso ahorita no nos interesa. Únicamente nos restringimos al caso de tres variedades. Un método de construcción de una tres variedades dada como libro abierto fue dado por Wilkin Kemper, y es el siguiente. Considera una dos variedad con frontera y H un homeomorfismo, el cual es la identidad sobre la frontera de la dos variedad. Engordamos esa dos variedad y vamos a identificar X1 con H de X, 0 para X en W, y vamos a identificar XT a X0 para X en la frontera, o sea, se van a quedar pegaditas. ¿Sí? Entonces, el espacio resultante va a ser una tres variedad cerrada, que denotamos como MDH. Y esta tres variedad va a ser llamada un libro abierto con monodromía H. Ahora, si nos consideramos el mapeo de identificación, entonces, si lo aplicamos a la frontera de W cruce el cero, a esto, a la imagen bajo psi, le vamos a llamar lomo. Y a psi aplicado a W cruz T para T entre 0 y 1, vamos a llamarle página. Si W, la dos variedad, está orientada, entonces al engordar sigue estando orientada y MDH está orientado. Por ejemplo, si me tomo H del anillo en el anillo y lo defino de esa forma, la primera entrada Z la estoy multiplicando por E a la 2 pi y T, la segunda es T, entonces vamos a obtener de esta forma S3, ¿se acuerdan que les decía que era dos bolitas, dos, tres bolas pegadas por la frontera? Tengo mi anillito y voy a fijarme en la curva verde, aplico H, y lo que me está haciendo H es modificar el arquito verde a la curva que está dándole una vuelta al anillito, ¿no? Esto lo podemos ver como al engordar, lo podemos ver como la figura de la izquierda abajo, pero las fronteritas, los segmentitos engordaditos, se tienen que identificar. Ahí en ese caso tendríamos un disco con un agujero donde estamos dejando la frontera fija. O sea, en realidad esto gordito está identificado. O sea que tengo un toro ahí, un torito sólido en el cual tengo la curva verde. A la hora de identificar, tengo la curva verde dada por un meridiano y una longitud. Este torito sólido lo puedo ver como la unión de dos toros, uno con la curva verde que corresponde a un meridiano y otro la curva verde que corresponde a un meridiano y una longitud. De igual forma puedo ver, tengo el torito sólido con el meridiano y si destuerzo, hago un giro de Edén, la curva verdecita la puedo ver derechita y las demás longitudes las se tuercen, ¿no? Y eso también me produce, estoy pegando, voy a identificar el meridiano con una longitud del otro toro. Entonces lo que obtengo es S3. Esa sería otra descomposición de S3. La primera era el de las bolas, la segunda de toros, entre toros, y pueden ir aumentando el género. S3 lo pueden ver como una descomposición de Hegar, de género G. Aquí viene lo que usa FICO para demostrar sus resultados, que les voy a mencionar un ratito. Primeramente, un teorema de Alexander que nos dice que cualquier tres variedad cerrada, acuérdense, cerrada es compacta y sin frontera, y orientable es un libro abierto.
Y el teorema principal de las notas nos dice que si M3 es una variedad cerrada y orientable, entonces para todas, excepto un número finito de parejas GD con G mayor o igual que 0 y D mayor o igual que 0, M3 es un libro de tipo GD, donde G me está denotando el género de la página y D me denota el número de componentes frontera. En particular, se prueba que todas tres variedades cerrada y orientable es un libro de tipo 0D. O sea, podemos verlo como un disco con D fronteritas. Si estamos quitando un disquito más chiquito, N disquitos más chiquitos, D disquitos, perdón, ahí en el disco para alguna D. Y también prueba que todas tres variedades cerrada y orientable va a ser un libro de tipo G1, o sea, G al género de la página y con una componente frontera únicamente. Está reduciendo el número de componentes fronteras, pero a costa de aumentar el género de la página. Homeomorfismo de pegado. Pero ese homeomorfismo es muy especial porque me está manteniendo la frontera fija. Sí, claro. Sí, pero tienes que identificar las páginas. Haz de cuenta, pueden verlo como un cilindro donde está la trenza. Ahorita después voy a ver cómo se relacionan las trenzas. Está la trenza. Estoy identificando. Y pues sí. Nada más que el cilindro está, como también pertenece a la frontera, está apachurrado. Pero ahí estoy obteniendo una trenza cerrada. Sí. Dependiendo de la instrucción de H. Aquí tenemos el disco y H1 homeomorfismo, que es la identidad sobre la frontera. Entonces, de esta MDH, podemos calcular una presentación para el grupo fundamental. Esta va a estar dada por los generadores XY y las relaciones RI, donde XY es la clase de homotopía de las curvas SI por AI por SI menos 1. Acuérdense que el grupo fundamental de W, que es el disco con N agujeros, es un grupo libre de rango N. Según N corresponde al número de agujeros que tenemos ahí. Ahorita les muestro la figurita. Ahí tenemos el disco con N hoyitos. Tenemos la trayectoria SI, AI, SI prima, me regreso. Sí, esos van a ser los generadores. Y las relaciones, pues la imagen de SI bajo el homeomorfismo H multiplicado por S inversa. O sea, en la tapa de arriba estoy aplicando H, no es la tapa de abajo, ¿verdad? Estoy aplicando H y luego me regreso a SI y luego me regreso. Y eso me da una curva cerrada. Claro que sí, ¿cuál? ¿Ahí? X y sí son los generadores que van a ser el producto de... Entonces, nada más estás viendo dónde está la acción de cada. Estás viendo la acción sobre cada uno, sobre el inverso de cada uno de los generadores. Sí. La aplicación, ¿no? De H en cada uno de los C6, de las electrodas C6. Es como con. Pero, sí. Bueno, entonces estamos considerando el disco con N agujeros y N trayectorias que nos intersecan, que van de la frontera exterior, de la frontera exterior del disco, y terminan en la correspondiente fronterita interior. ¿Sí? Entonces tenemos una N trenza pura enmarcada. O sea, hace ratito cuando consideraba el cilindro, les dije que ahí estaba la trenza, pero estoy considerando un homeomorfismo de pegado entre las tapas, estoy apachurrando, y la fronterita la estoy identificando, no la muevo. Entonces ahí aparece mi... Por eso me queda la trenza. Esas trayectorias, están marcadas con un cierto numerito, un número entero. De esta forma obtenemos una tres variedad dada como un libro abierto con página plana, ¿no? Dado el disco con agujeros, engordamos, identificamos.
La página es el disco con hoyos. Bueno, ahora sí viene lo que es una presentación de Artin. Vamos a considerar un grupo G, cuyos generadores son XY y relaciones RI. Y vamos a decir que esta presentación es de Artin si se satisface la siguiente igualdad. El producto de los conjugados de XY de los generadores por las RI relaciones, RI por RI a la menos 1, sea igual al producto de los generadores. ¿Se acuerdan del teorema de Artin? Que decía que el grupo del enlace tiene una presentación con TI minúsculas y TI mayúsculas, donde las TI mayúsculas eran conjugados de algún generador. ¿Sí? Claro, estoy hablando en el grupo libre. FN. Bueno, en el diagramita que les estoy mostrando, estoy considerando un disco con tres agujeros. Voy a tener la frontera delta 0, delta 1, delta 2, delta 3 y tres trayectorias. Ahí está marcado en qué dirección van. ¿Sí? Voy a representar a los generadores como X1, X2, X3. En particular, esta es una presentación de un diagrama de Hegar, pero es muy especial porque el diagrama, las relaciones y los generadores satisfacen la ecuación de Artin. No son todas las descomposiciones de Hegar, sino las muy particulares que satisfacen esta ecuación de Artin. Puedo leer la presentación de mi diagrama. Voy a tener tres generadores, X1, X2, X, para el grupo fundamental X1, X2, X3. La primera relación que es, me fijo en la trayectoria verde, X1, X2, X3, X1, X2, termino X1. ¿Sí? La roja, X1, X2, X3, X1, X2, X2. Y la última, la negra, es X1, X2, X3, X3, por el X3 anterior me da un cuadrado. Y podemos checar que esta presentación es una, que este grupo satisface la ecuación de Artin. Tenemos que hacer los productos de las RI por XY por RI a la menos 1. Sí, en el primer renglón y en el segundo estoy poniendo cada término. Comienzo a eliminar. Tengo X1 inversa con X1. Aquí estas se eliminan. Y luego este X2 con este X2. Luego este X3 con este X3. El X1 inversa con el X1. Y hasta ahí me quedé, ¿verdad? Sigo con la otra. Acá. También X1 con X1 inversa. Se eliminan. Y sigue el producto. Entonces, X1 inversa con X1 se elimina, X2 inversa con X2 se elimina, X3 inversa se elimina con un X3 cuadrada que tengo aquí, con un X3. Y X1 inversa, ya está ahí, ya no pude eliminar. Obtengo esta palabra, donde otra vez puedo eliminar X2 inversa con X2, X3 inversa con X3, X1 inversa con X1, un X2 inversa con un X2. Y luego X2 a la menos 2. Con 2 de aquí. Y creo que ya, ¿verdad? No, aquí puedo eliminar uno más. Me queda X3 a la menos 1. Sigo eliminando y llego a que obtengo el producto de los generadores. Entonces sí es una presentación de Artin. ¿Sí? Bueno, un resultado muy importante que da Fico en este trabajo es que da una caracterización de los grupos fundamentales de tres variedades cerradas con conexas y orientables. Entonces, él nos dice que G es el grupo fundamental de M3, sí, solo si G tiene una N, presentación de Artin para alguna N. Bueno, si G es el grupo fundamental de M3, M3 la podemos ver como libro abierto, leemos la presentación del grupo fundamental, y esa presentación que obtuvimos va a ser isomorfa G, ¿verdad? Entonces G tiene una N presentación de Artin. Inversamente, si G tiene una N presentación de Artin, podemos construir
o podemos ver la tres variedad cuyo grupo fundamental es ese. Entonces G es el grupo fundamental de una tres variedad. ¿Sí está claro? Ahora voy con algo muy importante, que AN, al conjunto de presentaciones de ARTIN, se les puede dar estructura de grupo. ¿Qué necesito hacer para demostrar eso? Pues dar una operación, ¿verdad? Y ver que efectivamente esa operación está bien definida y que le está dando una estructura a mi AN. Bueno, entonces me tomo AN, el conjunto de presentaciones de ARTIN, o sea, presentaciones que satisfacen la ecuación de ARTIN en FN. Y aquí, a ver, voy a tratar de irme con calmita, porque sí está algo rebuscada la definición. Vamos a tomar una palabra dada en términos de los generadores XJI y elevados a epsilon y, donde no estoy simplificando XY, sino que si aparece tres veces, la pongo tres veces con el respectivo exponente. ¿Sí? Entonces, voy a considerar un conjunto de relaciones en términos de los generadores. Y vamos a definir W a la R como el producto de las XJ y epsilon y elevado a la RJI. ¿Qué quiere decir esto? Voy a conjugar cada generador que aparece en la palabra con la correspondiente relación. ¿Sí? Donde XJI a la epsilon y elevado a la RJI va a ser el conjugado por RJI de mi XJI. ¿Está claro eso? O sea, tengo la palabra en términos de los generadores. Tengo una presentación. También tengo unos generadores en las relaciones. Entonces, cada elemento de la palabra, cada término de la palabra, lo voy a estar conjugando por las relaciones. ¿Con cuáles? Con la que le corresponda. ¿Sí? Aquí hacemos la observación que si sigma i de W, sigma i de la palabra es la suma de los exponentes de x y en la palabra, entonces sigma i de W a la R es sigma i de W. ¿Por qué? Porque estoy conjugando. Entonces, los exponentes de R y se cancelan con los, al hacer la suma, se cancelan con los exponentes de R y a la menos 1. Sigma es la suma de los exponentes de X y en la palabra. ¿Sí? Entonces, al hacer sigma, al fijarme en sigma I de W a la R, pues eso va a ser sigma I de W. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la definición, la cual va a ser central para darle al conjunto de las presentaciones de ARTIN la estructura de grupo. Fico define esta operación. Entonces, si R' es una eneada de relaciones y R otra eneada, dos en representaciones de ARTIN que satisfacen la ecuación de ARTIN, entonces vamos a definir R, el conjunto de relaciones, la eneada. R a la R prima como R1 a la R1 a la R prima R, así me voy hasta RN a la R prima. O sea, estoy considerando la conjugación de cada elemento de RI por la correspondiente relación en el R prima. ¿Sí? Y vamos a definir ahora sí nuestra operación circulito, que va a ser la que le da estructura de grupo a mi conjunto de presentaciones de ARTIN, como R prima puntito R a la R prima. ¿Sí? Donde este puntito significa que voy a estar multiplicando entrada por entrada las eneadas. Y bueno, lo que se prueba es que
si consideramos el conjunto de N presentaciones de Artin, entonces este conjunto es un grupo con respecto a la operación circulito. Y de hecho va a ser isomorfo al grupo de trenzas marcado. Uy. Uy. Ahora quiero la proposición. Ahí está. Ok, esto tiene estructura de grupo PN cruz ZN, tiene estructura de grupo PN y ZN son grupos y el producto nos da un grupo. Y ese PN se puede ver como el grupo de automorfismos alfa de FN, del grupo libre, que satisfacen que alfa de XY es conjugado de XY. A los generadores los está conjugando. Y alfa del producto de los generadores va a ser el producto de los generadores. Me está dejando fija esa palabra. ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, vamos a considerar una función que va de PN cruz ZN a el conjunto de presentaciones de Artin, definida de la siguiente manera. Si aplicado a alfa, elemento de PN, y A1 A2 AN, elemento de ZN, va a ser la relación, va a ser lineada R1, R2, RN, donde alfa de XY me está conjugando XY por RI a la RI, y sigma de XY de RI es precisamente AI. ¿Sí? Entonces hay que ver, ya la tengo definida de esa forma, hay que ver que está bien definida. Vamos a tomarnos la imagen, vamos alfa, de XY bajo alfa. Y le vamos a llamar XYRI. Y vamos a suponer que existe alfa de XY tal que eso es igual a XY a la SI. O sea que estoy jugando con dos elementos diferentes. Y vamos a suponer además que RI se puede expresar como XY a la A por RI prima y SI es XY a la B por SI prima, donde la primera letra en RI prima y SI prima no es XY. O sea, ya no puedo cancelar XY. Y además estoy suponiendo que las palabras RI prima y XY prima son reducidas. Entonces, alfa de XY va a ser el conjugado por la RI prima y alfa de XY va a ser el conjugado por SI prima. Pero esas palabras ya son reducidas, ¿no? Por mi hipótesis arriba. Entonces no les queda más remedio que ser que RI prima sea igual a SI prima. Entonces la unicidad de RI se sigue del hecho que hay un único RI para el cual la suma de los exponentes de XY en la palabra RI es precisamente ahí. Para probar que psi de alfa a puntito beta b es psi de alfa a circulito psi de beta b, seguimos las definiciones únicamente y vamos a calcular psi de alfa a puntito. ¿Se acuerdan? El puntito significaba que estamos multiplicando entrada por entrada. Tenemos lineadas y estamos multiplicando entrada por entrada. Vamos a calcular el puntito nos sí a alfa beta, coma, a más b. Vamos a suponer que la imagen de alfa a es la lineada TI y la imagen bajo psi de beta b es la lineada SI. Entonces vamos a aplicar ahora alfa beta aplicado a XK, al generador XK. Esto va a ser igual a alfa aplicado a XK a la SK, o sea, al conjugado de XK por las respectivas relaciones, SK. O sea, alfa aplicado
ASKXKS SK-1. ¿Sí? Pero ya sé que esto era un... Yo ya sé que esto era alfa, lo puedo separar. Esto es alfa de SK por alfa de XK por alfa de SK menos 1. Y XK elevado a esto, por la definición, va a ser... ¡Uy! ¡Otra vez! A ver, hasta ahí estaba. Me estoy fijando en XK elevado a ese exponente. Y por lo tanto voy a tener que psi aplicado al producto puntito de alfa por beta B es alfa beta, coma A más D, que va a ser esta presentación, ¿no? Del T1, S1 a la T1, T2, S2, por la definición de mi circulito. Y además porque sigma I de esta palabra la puedo ver como sigma I de TI más sigma I de SI a la TI. Y además la suma es AI más BI. Entrada a entrada tenemos esto. Por lo tanto, si de alfa a circulito con psi de beta B, es una presentación de ARTI, ¿no? O sea, puedo separarlo. Y el isomorfismo, bueno, ya probé que es un homomorfismo y es claro que la función que estoy definiendo, que está bien definida, es biyectiva. Entonces estoy obteniendo un isomorfismo. Estoy probando que el grupo de presentaciones, que al conjunto de presentaciones de Artin, lo puedo mandar al grupo de trenzas marcadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿La operación sí quedó clara? Más o menos, ¿verdad? Como que está complicadillo ver que al tomarte un generador y elevarlo a una palabra, tienes que ir conjugando. Sí. Sí. Bueno. Y no es difícil ver también de la definición de la operación circulito que si me tomo 4 presentaciones de ARTIN, 4N presentaciones de ARTIN y les aplico circulito, entonces eso es R puntito S a la R puntito T a la S a la R puntito U a la T a la S a la R. Estoy obteniendo palabras muy de longitud muy grande, ¿no? Dependiendo de las... De longitud N multiplicando. Ahí. Ok. ¿Sí está claro también esto? Yo utilicé esta operación y las presentaciones de ARTIN para probar que... Para encontrar primeramente la presentación de un grupo fundamental de una familia de enlaces, que son cerraduras de 3 trenzas puras. Ya de ahí lo que me interesaba era ver cuándo era trivial o no. Entonces, para calcular el grupo fue muy fácil. Me auxilió mucho esta operación, ¿no? Y ya trabajé con los grupos. Bueno, entonces, además, sabemos que PN cruz ZN es llamado el grupo de trenzas puras marcadas, con coeficientes enteros, ¿verdad? O sea, cada trenza le estamos asociando, a cada cuerda de la trenza le estamos asociando un enterito. Uh-huh. Y el grupo AN, que es isomorfo, el grupo AN es isomorfo al grupo de clases de isotopía, de homeomorfismos de W, los cuales me dejan fija la frontera, donde W es un disco con N hoyos. Y este grupo, ya sabemos entonces, que está generado por A y J, donde A y J es el giro de Den positivo sobre la curva mostrada en la figura. Ahorita les muestro una figura donde estoy dibujando los A y J. ¿Sí?
para el caso de tres trenzas. XY es el giro de dén positivo sobre la frontera del iésimo hoyo. Y también consideramos el giro de dén positivo a lo largo de delta cero, que era la frontera de mi disco, la frontera de afuera de mi disco. Exactamente. Esa curva la puedes ir deformando y obtienes el producto de los generadores, ¿no? Bueno, esa encierra todos los generadores y luego le puedes aumentar SI, SI a la menos 1, SI, HDCI y ya te queda el producto encerrado, sí. Bueno, además tenemos que AIJ, que es el grupo de trenzas puro, está generado, se puede ver con generadores sigma I que están dados de esta forma. Ya no lo dibujé. Para I menor que J y entre 1 y N. Y las relaciones. Sí, exactamente. Nada más la presentación para el subgrupo del grupo de trenzas, el subgrupo de trenzas puro, ¿no? O sea, tenemos la presentación para BN y de ahí, usando el método de Scherer, podemos encontrar una presentación para el subgrupo. Pero esta ya la conocemos, ya alguien lo hizo. Ok, entonces en el caso del disco con tres agujeros, tengo la frontera delta cero, voy a tener la curva azul delta, que llamé con delta mayúscula. Esta. Tengo A1-2 que me encierra al primero y al segundo, a la primera y a la segunda fronterita interior. A2-3 que me encierra a X2 y a X3. Y voy a tener las curvitas azules en las fronteritas X1, X2, X3, que estas. A lo largo de estas curvas voy a aplicar giros de dén. Y eso me está dando la trenza. ¿Sí? Y además los X mayúscula, XY mayúscula, me los va a dar el marco de la trenza, o sea, el entero. Me va a decir cuántas vueltas le estoy dando aquí al generador XY, cuántas veces estoy cruzando. ¿Se acuerdan cuando leímos la palabra en el disco con agujeros? Al final las curvitas terminaban dándole vueltecitas a los hoyitos de adentro. Esas están dadas por el ZN, ¿sí? Eso, que es el marco de mi trenza. Y que me está describiendo una trisvariedad. En el caso de del disco con tres agujeros, tengo los generadores A1-2, A1-3 y A2-3, y las relaciones conmutador de A1-3 con A1-2, A1-3, A2-3 igual a 1, A1-2, A1-3, A2-3, conmutador de eso igual a 1. ¿Sí? Ya no lo escribí, se puede escribir, tengo los A y J en términos de los sigma I, y se puede escribir a qué palabra corresponde. Bueno, creo que terminé muy pronto. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Cuando estábamos viendo esto del producto y se cancelaban, eso, bueno, gráficamente sería como tener un nudo falso, o sea, eso de que se cancelaba. O sea, cuando te ponía X sub 1 por X sub 1 a la menos 1. Uh-huh. O sea, gráficamente en esta deformación continua sería eso de tener tu nudo y aquí como un cruce, pero que no sea real, o sea, que lo puedas llevar así. Puedes imaginártelo en términos de los generadores, ¿no? Entonces, si consideras en términos de los generadores, me estás hablando de XY, para todo X, el conjugado XY con XY, por XY a la menos 1, ahí se cancela. Se cancela porque estoy conjugando y queda nada más XY, pero no entiendo eso de generadores falsos. Que no, como de como uno, o sea, de que parezca que sea como un cruce, pero pues que lo puedes llevar a que en realidad son paralelos. No sé cómo. O sea, dices que si tiene una presentación geométrica en la trenza. Ah, sí. Bueno, sí.
pues la puedes hacer algebraicamente y ya nada más dibujar lo que te queda, lo que está representando, de manera reducida. Puedes reducir. Ah, ya, vale. ¿Preguntas? Entonces tiene, a ver, tienes la descomposición de cualquier tres variedad como un libro abierto. Uh-huh. En particular lo que demuestra es que lo puedes ver como un libro abierto en torno al disco con N... Con página plana. Con página plana, sí, o sea, con el disco con N hoyos, ¿no? Sí. Esa es la página plana, ¿no? Sí. Y entonces, en particular cualquier... Y luego tú ves que esta cosa, pues lo puedes ver como... Como automorfismo. Como las trenzas enmarcadas, ¿no? Sí. Como las trenzas enmarcadas. Y entonces a cada trenza enmarcada tú le estás asociando... Una presentación de arte. Una presentación de arte y por ende también un libro abierto, ¿no? Es decir... Que sí, si tienes la presentación de arte puedes construir. Te están dando también la tres variedad. Entonces realmente estás codificando todas las las tres variedades a través de estas trenzas. Sí, enmarcadas, acuérdate, ¿no? El teorema que es muy importante que demuestra Fico, que G... La caracterización de los grupos de tres variedades. Que G va a ser un grupo de una tres variedad, sí, solo sí, tiene una presentación, G tiene una presentación artiniana. Y entonces la pregunta que tengo es, ¿puedes tener distintas trenzas enmarcadas que te den la misma tres variedad? Sí. ¿No? Y se sabe... Por eso es tan difícil encontrar una clasificación para tres variedades. Y entonces ahí como que hay algunas relaciones, por ejemplo, aquí ya aplican los movimientos de Kirby, alguna cosa así, o cómo puedes saber si dos, tres, qué, no sé, sí, si sí te entiendo. Hay condiciones. Ver cómo las variedades obtenidas de dos presentaciones de Artin me están dando la misma. Ajá. ¿Se sabe algo al respecto de ahí? No se sabe, es un problema que me planteó Fico cuando estaba... trabajando en el doctorado, pero sí intenté y es muy difícil, ¿no? Intentamos usar las movidas de Kirby. Pareciera, ¿no? Que, sí. Que incluso parecido. También intentamos ver o decir cuándo la tres variedad es irreducible de la presentación del disco con agujeros. Uh-huh. No, y aparte de otra cosa, tienes mucha geometría ahí, ¿no? Muchísima geometría. Sí, es muy bonito porque está combinando el álgebra con la geometría, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, que es un racional o el infinito. Y ese te está diciendo qué tipo de cirugía vas a hacer. Acuérdate que la cirugía era considerar, tienes el nudo, tomas la vecindad regular, le quitas es una dona rellena, le quitas el relleno y te fijas en una curvita alfa, que va P meridianos y Q longitudes, según el racional unión, el infinito que hayas tomado, sí, según el numerito que hayas tomado. Entonces, ahora vuelves a rellenar. Pero, ¿cómo, qué te está diciendo cómo debes rellenar? Pues la alfa, porque un meridiano del toro sólido lo vas a ir a pegar a lo largo de la alfa. Y ese es el método para encontrar nuevas tres variedades. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, le agradecemos a Lorena. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Bruno.